Esto es para hacer. ¿Tú has llegado a hablar con el jurado? Aquí está. Sí, una hora ya, por lo menos, ¿no? Vale, vale, bueno, bueno. Voy a estar calladito ya. Y tengo que dar los agradecimientos, ¿eh?, a toda la gente que ha participado en esta gala, a los colaboradores. Quiero dar las gracias a los patrocinadores. Aquí pido un fuerte aplauso para el gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por poder empezar a aplaudir. La librería Abaco, Aguas Barbuzano, Productos Canarios Isleño, Pelucas, Peluquero, Cafetería Animal, Cafetería Animal y Perfumes Equivalenza. Y ADPS Televisión, que emite este festival en su canal internacional. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. Fuerte el aplauso por acompañarnos hoy. Que han contribuido con los alimentos que han aportado al comedor social de Añaza, gestionado por la Asociación de Mensajeros por la Paz. Por favor, pido un fuerte aplauso para su director y presidente que está por aquí. Si no se ha quedado dormido, paso está por aquí para que diga unas palabras. Es don Manuel Alfonso Ramos. Aquí lo tenemos. Unas palabritas. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Y nada, la verdad es que agradecemos a todos el haber traído comida para este comedor. En este momento atendemos a 20, a 60 niños y a sus familias. Y nada, gracias a todos y gracias a toda la organización por el detalle de llamarnos, darnos la comida y hacernos pasar bien este rato que hace falta porque se está pasando mal. Muchas gracias a todos y gracias. Mensajeros por la Paz, gracias a todos ustedes por hacer esa aportación para que estas Navidades todos podamos echarnos algo a la boca, ¿verdad? Gracias por ese altruismo. Ahora quiero pedir, bueno, también quiero pedir un fuerte aplauso para los alumnos del Ciclo Superior de Realización Audiovisual, que han estado con nosotros grabándolo todo y espectáculo, que están grabando todo este evento, y los alumnos del Ciclo Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos, que han hecho un gran trabajo en la producción de este festival. César Comedy. Y a Laura, Laura, clarísima, Alma. Vale, ahora voy a llamar al escenario a los 5 monologuistas que han actuado. Yo los quiero mucho, pero me he olvidado los nombres. No, no me he olvidado. Soy profesional. Lo voy a decir. Pili soy yo, fuerte el aplauso para ella. Sí, señor. Miriam González, fuerte el aplauso para ella. Mano Franco, fuerte el aplauso para él. Juan Fri, Batista, fuerte el aplauso para él también. Y cómo no, ya José Doris, fuerte el aplauso para todos. Vale, están aquí, ¿verdad? ¡Qué miedo! Son peor que el niño de esta cinta. Muy bien, vale, vale. Bien, me acordé de todo, y eso que yo te fumaba. En fin. Ahí va. Se notó lo de que antes fumaba, ¿no? Vale. Vale. Entonces, a todos les vamos a dar un bonito obsequio, ¿vale? Le vamos a regalar un coche a cada uno. Teledirigido. Pero tenemos aquí a nuestra maravillosa muchacha de producción. Fuerte el aplauso para ella, que nos va a dar un aplauso. No, 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 por ahí tenemos otra. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos unos diplomas que esto, en los chinos, le compras un barco, lo pones en la cabecera de acá, me queda de puta madre. ¿Vale? Yo espero que todos lo hagan. Pili soy yo, para ti. Esto es la Navidad, la esencia de Navidad, prácticamente. Muchas gracias. Vale, hasta luego ya, adiós. No, no, no. Vale, venga, ahora llega el gran momento que todos estábamos esperando. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya tenemos aquí el veredicto del jurado, en el cual sabremos quién ha ganado, que se gana además un lote, una cesta fantástica y un viaje a Añaza durante un fin de semana. Con todo pagado. Una marcha. Y alguien de Añaza, lo siento, de verdad. ¿Eh? Mi prima es de Añaza, mi prima es de Añaza. Vale, señoras y señores, el jurado reunido, deliberando horas y horas, días, meses sin salir del mismo sitio. A ver, esto es lo que tenía que decir yo ahora. ¿Eh? Ay, Omar. Esto les pasa por traer un canario, se jode. Esto coge a un pibe de ahí de Garañico, lo borda, ¿sabes? Vale, el jurado ha decidido, sin presiones externas, que el premio ha quedado desierto. ¡Oh! Vamos al premio a José Doris. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Campeonísimo! ¡Dice yo! ¡Dos diplomas, tío! ¡Dos diplomas! ¡No, José! ¡Míralo aquí! ¡Dos diplomas! ¡Dos diplomas! ¡Dos diplomas, tío! ¡Dios, qué grande! El José Doris no más grande. Y la siesta del producto, ahí lo
que tenemos, a ver qué quería ir, que diga rápido. Mira, botella de vino y todo. Bueno, felicidades para todos, cortesía de Islenio. Bueno, señoras y señores, nos tenemos que ir, no vamos a estar, nos gustaría estar con ustedes toda la vida. De hecho, yo me voy a ir con aquella rubia a su casa ahora. Vale, pero antes de eso tengo que decirles que si les ha gustado, ¿ustedes les gustó la película Gris? ¿Les gustó o no les gustó? O sea, ni negro ni azul, gris. ¡Hola! Gris. Rollo así como el día hoy, ¿sabes? Que estaba gris. Vale, pues el próximo evento de César Manrique Cultural será Sing Along Gris. Un género donde se mezcla la película, teatro musical, karaoke, y todo esto va a pasar el próximo jueves 15 de diciembre. No se lo pierdan. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. José Doniz ha sido el ganador del premio del público de la segunda edición del César Comedy. Nosotros nos vamos y ahí aparece ya el cartelón del Sing Along, que retransmitiremos también, pero eso será el jueves 15 de diciembre por DPS Televisión y también aquí, si quieren venir, al César Manrique Cultural. Gracias, un año. Gracias por estar ahí y nos vemos. Audio Jungle.